frena la actividad de la compañía, sino que lo que tenemos que hacer es ayudar a que los resultados salgan y cumpliendo siempre con la normativa. En ese sentido, bueno, pues tenemos que ser creativos, somos abogados yes, somos no abogados no, nunca podemos decir que no, sino que siempre tenemos que estudiar y analizar con soluciones creativas, porque siempre, os aseguro que siempre hay una solución, sobre todo en un sector como el nuestro, con leyes en algunos casos obsoletas, en algunos casos muy una mayor creatividad a la hora de buscar soluciones jurídicas que permitan obtener o conseguir los objetivos que se nos proponen. En el Island 20 habría un punto muy importante, que es el seguimiento de toda la normativa nacional e internacional que puede impactar en el negocio. Es muy importante siempre que el abogado de empresa conozca y que favorezca los intereses de la compañía y permita desarrollar el negocio a corto y a medio plazo. Por supuesto, otro de los roles es el legal compliance, es decir, tanto de la web. Nosotros tenemos una página web, 11, tenemos ya 13 millones de usuarios, para que os hagáis un poco la idea de las cifras, ¿no? Son 13 millones de usuarios registrados. Eso significa que, bueno, pues manejamos un volumen y una cantidad de datos e información para gestionar toda esta actividad online, fundamentalmente otras cosas basado también en un modelo de autorregulación, es decir, hemos creado un sistema en el que son los propios usuarios los que, a través de las herramientas y mecanismos que ponemos a su disposición, solo son ellos de reclamaciones, y en el caso de que sea alguna reclamación grave, pues se pone a disposición de la policía. En mi caso, nace en el momento, yo siempre me ha gustado la tecnología, pero pues un más transversal, sino que hice una especialización, un máster vertical en telecomunicaciones, tecnologías de la información y audiovisual. ¿Por qué? Porque me gustaba el sector. Yo creo que es un sector en crecimiento, con un potencial impresionante. En tecnología y en internet hay trabajo para abogados. Ten en cuenta que lo bueno de este sector es que estamos hablando muchas veces de leyes antiguas que requieren una interpretación, que requieren una adaptación, que requieren una creatividad, que la figura del abogado siempre es necesaria, porque se necesita esa labor ya no solo de entender la ley, sino de interpretarla y de aplicarla al caso concreto. Los propios abogados de este sector hemos ido creando determinados corrientes y determinadas doctrinas que poco a poco han ido creando y generándose pues como un estándar habitual en el mercado. Yo creo que esa parte es súper importante, ¿vale? Es un sector para mí apasionante y con un potencial increíble, ¿no? Increíble. Yo creo que 20, sabemos lo que soy, pero no sabemos lo que va a ser 20 dentro de un par de añitos. Cumplimiento normativo no es otra cosa que tu compañía cumpla con la ley en todas las actividades en las que está actuando. En ese sentido, bueno, pues tenemos que tener muy claro cuáles son los sectores regulados en los que actuamos, cuáles son las autoridades de regulación que nos pueden aplicar esa ley y que pueden interpretarla e imponer sanciones, y por supuesto tener un control absoluto de la legislación que viene para adaptar y prevenir a tu compañía en cuanto a determinados modelos de negocio que hoy son viables y mañana pueden no serlo si el marco normativo pues no se adapta a los intereses de la compañía. Por lo tanto, cumplimiento o legal compliance es, en el caso de ley de consumidores y usuarios, ley de propiedad intelectual, ley de protección de datos, por supuesto, código civil, código penal, y cada día tenemos que hacer un cumplimiento de cada uno de esos puntos con el objetivo de que no sean sancionados. Es otro de los aspectos, ¿no?, que comentaba de los roles, que es la parte de public affairs, ¿no?, de la parte de relaciones institucionales y lobby. Ahora mismo en Europa, los retos de una empresa como 20, que está permanente innovando productos y servicios, es súper importante mirar de reojo siempre a la Comisión Europea, donde está surgiendo todo el marco normativo, como sabéis, en materia de protección de datos y privacidad. Por un lado, la Unión Europea quiere proteger, por supuesto, la privacidad de los usuarios. La industria, queremos utilizar los datos de los usuarios para mejorar nuestro negocio. Es necesario buscar un equilibrio entre los intereses de la industria y los intereses de las empresas, para con el objetivo siempre de cumplir con la legislación y no menoscabar este derecho fundamental, que es la protección de datos. Lo más importante en ese sentido, competimos en un mercado global, en un mercado mundial, donde hay proveedores que no son europeos, que son americanos, que pertenecen a otras jurisdicciones, pero que prestan servicios a ciudadanos europeos. Ese es uno de los aspectos más importantes que estamos luchando en la Unión Europea, que es la parte de la aplicación de la ley. Y aquí también en España muchas veces lo hablamos, es decir, podemos aprobar leyes, podemos regular sectores, pero si al final la empresa se deslocaliza, es decir, se lleva su establecimiento permanente fuera de la Unión Europea, ¿qué ocurre con esa empresa? ¿Ya no le es aplicación a la normativa europea? ¿Cómo puede competir en un mercado único, en un mercado global, con unas normas distintas a las que tenemos en la Unión Europea?
Hablo, por supuesto, de Facebook, hablo de Google, hablo de empresas americanas, pero que proveen servicios o destinan sus servicios a ciudadanos europeos y que no cumplen con la normativa actualmente vigente en Europa, cosa que las compañías europeas tenemos que hacer. Eso a día de hoy está suponiendo una desventaja competitiva para las empresas europeas, para las empresas que quieren iniciar servicios en Internet, al encontrarse con que hay otros actores de este negocio, de este mercado, bueno, pues que tienen otras reglas de juego. Un ejemplo muy, muy práctico, Adrián, es en Twenty, cada día tenemos que eliminar 1.500 perfiles relacionados con personas menores de 14 años. Es decir, hay una legislación europea que establece una edad mínima para poder tratar datos personales de usuarios, que son los 14 años. En ese sentido, nosotros tenemos un compromiso con la Agencia Española de Protección de Datos de eliminar entre 250 y 300.000 usuarios al año. Ahí tenéis un ejemplo de distinta normativa, implica que una empresa tenga que borrar perfiles de usuarios y otra no lo tenga que hacer. Por lo tanto, bueno, pues borrar 300.000 usuarios al año por ser menores de 14 años afecta al negocio de la compañía, afecta a la posible monetización de tu negocio, porque al final los usuarios, como sabéis, no son clientes, ¿no? Pero sí son productos que vendemos a los clientes, ¿no? Lo que sí tenemos es, por la propio funcionamiento de la plataforma, pues muchísimos requerimientos y mandamientos judiciales. Tenemos denuncias de los usuarios ante juzgados y tribunales. Entonces, tenemos mucha actividad en relación con lo que se refieren los requerimientos y mandamientos judiciales. También nosotros actuamos de forma proactiva, identificando aquellas conductas ilícitas dentro de la plataforma, con el objetivo de, bueno, pues que no haya ningún lugar impune para ninguno de nuestros usuarios. Ponen a disposición de la policía y la Guardia Civil toda la información de aquellos usuarios que creemos que han podido cometer algún tipo de ilícito penal. Pero bueno, es una parte importante también dentro del departamento, que es la gestión de todas las denuncias y de todas las reclamaciones que pueda haber desde el punto de vista penal. Actuamos siempre en casos, por ejemplo, casos de desapariciones, casos de malos tratos. Bueno, pues lo primero que hace la policía y los jueces es acudir a Twenty, ¿no? Acuden a Twenty porque aquí están sus amigos, aquí están sus contenidos, aquí están los últimos mensajes. Entonces sí tenemos una actividad muy importante en cuanto a las relaciones con la justicia y con los cuerpos y fuerzas de seguridad. Ha sido tal la magnitud y el volumen de solicitudes que tenemos, que hemos tenido que buscar un poco la forma en la que poder gestionar todo esto. Entonces, al final, con las herramientas e instrumentos legales que tenemos, hemos creado un sistema de autorregulación. Y es que, bueno, pues hablamos con los stakeholders, hablamos con la Agencia de Protección de Datos, hablamos con el Ministerio de Justicia, hablamos con la Policía y la Guardia Civil, e intentamos buscar una solución para poder gestionar todo esto, ¿no? Entonces, eso es muy interesante desde el punto de vista legal, porque al final tienes unas normas, tienes unas leyes, y lo que haces es adaptarlas a un entorno tecnológico, a un entorno digital, pero con la evolución de la tecnología, con la evolución de los servicios y, por supuesto, con la demanda de los mismos por parte de los usuarios, te ves en la necesidad de crear desde cero un modelo autorregulado, bueno, pues para intentar dar una respuesta rápida y eficaz a cada una de las reclamaciones que recibimos, ¿no? Todo nuestro equipo de soporte al usuario está formado en temas legales. Hacemos mucha formación interna dentro de la compañía desde el punto de vista legal, con el objetivo de poco a poco ir adaptándonos a los cambios normativos y, sobre todo, para adaptar la actividad de la compañía a la normativa, ¿no? Y en un sector como el nuestro, tan cambiante, tan dinámico, pues al final requiere que nos autorregulemos muchas veces. La creación normativa o legislativa es muy lenta, pues la actividad continúa y tenemos que seguir trabajando con las herramientas e instrumentos legales que tenemos, ¿no? Bueno, pues Telefónica es nuestro inversor, es el accionista mayoritario. La relación con Telefónica, bueno, es una relación con el inversor, como os decía, pero tenemos muchísimas sinergias. Como sabéis, pues hemos creado un operador móvil virtual, utilizando la red de Telefónica, por supuesto, y ahí Telefónica nos da muchísimo apoyo. Nos va a ayudar muchísimo en la expansión internacional y, por supuesto, también en la parte que me toca a mí, la parte de la parte legal. Pero tengo a mi disposición un despacho de abogados de 180 personas, ¿no? Que es Telefónica. Sobre todo en la parte de telecomunicaciones, ellos es su core business. Ahí sí que nos da mucho, mucho apoyo en materia de competencia, en materia de regulación, en materia de precios mayoristas, interconexión, todos estos temas puros regulatorios,
que no tienen que ver con internet, ni con las redes sociales, ni con la sociedad de información, sino que son telecomunicaciones pura y dura, que es el core de Telefónica. Ahí sí que nos da un apoyo muy bueno y la verdad que estamos encantados con ellos, ¿no? Twenty Móvil es nuestra gran apuesta por la telefonía móvil social, que llamamos. Es un concepto nuevo de telefonía móvil, una telefonía móvil donde el usuario de la red social puede ya disfrutar de un servicio de voz. Y sobre todo, que es lo más importante, de datos. Los datos son el futuro. Ya lo estamos viendo con los servicios de mensajería instantánea. Es un mercado muy difícil, es un mercado muy maduro, con muchos operadores, pero yo creo que con una buena oferta, un buen servicio y algo de frescura, que es lo que aportamos nosotros, estamos teniendo una buena acogida en el mercado, si tiene un compromiso de 24 meses, pero bueno, poco a poco vamos intentando arañar cuota de mercado a los demás. Un ejemplo de rabiosa actualidad, como decía otro, y es el tema del derecho al olvido. Para que os hagáis una idea, una persona decide que su imagen quiere que desaparezca de internet, y hay una empresa que se llama Google que dice que él no tiene la obligación de quitar esa información, y una autoridad de protección de datos que dice que sí. El tema está ahora mismo en la Comisión Europea porque no se sabe qué hacer con esto. Es decir, con la legislación actual no puedo tomar una decisión de si decirle a Google que lo quite o decir a la agencia que tiene razón. Es un caso que a diario, en otra dimensión, pero por supuesto de ese origen, de ese contenido, tiene la obligación de eliminar una información cuando simplemente lo que ha hecho el buscador es presentar esa información cuando alguien se la ha pedido. Pero esa información proviene de una fuente, de un origen, que es el webmaster, que es el titular de ese contenido.